avienten chido ahí, la avienten buena escrita. Pero bueno, señores, tenemos hoy algo muy, muy chinflón, como dicen en el chingón. ¿Qué tenemos hoy, Kevin? Dígamelo. Hoy nos acompaña Pamela Chu, tiktokera e influencer del momento. Su personaje la ha llevado a posicionarse en el top de las redes sociales. Amigos, pues ya saben, Pamela Chu se ha convertido en uno de los personajes célebres en los últimos meses por su forma tan peculiar de ser. Es un personaje que le ha gustado mucho a la gente, ha sido acaparado la atención de todo público. Pamela Chu supo remasterizar todos los personajes y ahorita le está dando ese... pues ese humor que toda la gente de las redes sociales lo necesita, como pícara, atrevida, y pues le gusta meterse con la gente, andar ahí con el público. Pamela Chu se ha sabido ganarse el cariño de la gente, así que directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, un aplauso para Pamela Chu. ¡Venga! ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? Eso sí, la sana distancia, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo me siento? ¿Cómo pero está? Es que está bien lejos de ti. No, pues a una distancia. En las piernas, en las piernas si quieres. ¿Cómo está Pamela Chu directamente desde Laredo, Nuevo Laredo, que estás causando sensación en todo el internet? ¿Cómo te sientes, primero que nada? Pues yo me siento normal. Yo pienso que las redes sociales son eso, redes sociales. Y a veces las generaciones, los millennials, se avionan por los números que tienen en las redes sociales. Yo no, yo soy de otro tipo de persona. Oye, tienes mucha razón. Hay gente que se junta 10,000 seguidores y ya se vuelve loco. Uy, ya. Se creen. ¿Ya piden intercambios? Ya ves que por mi canal han pasado varios hasta huerquillos y luego ya se sienten las estrellas. Ándale. Y hasta se hacen sus páginas de OnlyFans y todo ese rollo. Y ay, no. No le estás tirando a los meseritos, ¿verdad? No, para nada. No, pues es que luego se creen, o sea, yo no soy así. Bueno, quiero que me platiques primero, ¿cómo empezó el personaje? Porque yo sé, digo, vamos a platicar del personaje de Pamela Chu, pero que empieza la gente el furor en TikTok, en Facebook, ya se llegaron 1,000,000 en YouTube. Platícame, ¿empezaste a salir en las calles? ¿Cómo empezó el proyecto que tienes allá en Nuevo Laredo? Fíjate que yo empecé desde hace 4 años ya con esto. Ajá. La gente piensa que es de ahorita y no es de ahorita. No. Es desde hace mucho tiempo esto y lo que pasa es que a lo mejor en algún momento, no sé en qué momento, un meme se hizo viral. ¿Y qué es lo que pasa cuando algo pasa así? Pues la gente corre a tus redes sociales a buscar. Y como pasó en el caso de Rubí o de Lady Gu, que fueron y no encontraron nada y luego quisieron hacer y no se les dio. Yo ya tenía 4 años y muchos videos que me respaldan. Entonces la gente empezó y yo seguí creando contenido. De hecho, sigo creando contenido para mi canal. Y a raíz de que la gente me empezó a decir que ellos se la pasaban encerrados en sus casas, que no tenían dinero y todo ese rollo. La mayoría de los youtubers se la pasan pidiendo dinero a la gente. Sí. Cada rato están chingui chingue que quieren dinero o que se suscriban. Aquí en Monterrey hay muchas hermanas. ¿Cómo muchas hermanas? ¿Qué son hermanas? Hermanas son gente así como yo. Ok. Que buena les onda. Gusta soplar nucas y morder almohadas. Y aquí hay muchos, pues el camarógrafo de ahorita. ¿El camarógrafo de ahorita? ¿Cómo se llama? Se le miraba desde China y con neblina lo quebrada. ¿Qué pensaste de Kevin? ¿Qué pensaste cuando lo viste? Kevin, mira, pues de Kevin pensé que era una hermana, una quebradota, así torcida, no quieras ver. Oye, ¿y ahorita aquí en el staff hay quebradotas? Ya. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Pues sí, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo que sean quebradas. Pero sí ¿o tienes algo tú contra ellas? No, yo tengo bastantes amigas quebradas. Pues ya está tú. No, hombre. Se te ve también, ¿cómo de que no? Yo sí, nomás he visto, pero no me he metido a la alberca. Te vi en el guateque. Oye, pero es cierto, o sea, tú lo que dices, lo que acabas de decir es, la gente se hizo un meme viral, vamos a ver qué está haciendo Pamela Chu y tenías ya contenido, que hay mucha gente ahorita en las redes sociales dice, me hago viral, pero no tiene nada que ofrecerle al público, sí. Nomás del meme que se hizo, ¿no? Lo que pasa es que, Mole, fíjate, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es de que mis videos no son como los demás. Normalmente ahorita los youtubers se dedican a estar pintándose o promocionando pinturas o iPhones o cámaras bien costosas. Ellos sí, porque ellos sí tienen dinero y tienen años haciendo videos y viviendo de las redes sociales. Uh-huh. Yo no. Yo hasta ahorita no sé lo que es tener un cheque de YouTube, apenas lo voy a recibir. Y ya tiene y de lo que me salga a mí, pinche jota, que te valga madre a ti. Lo que me salga y si me lo quiero chingar en lo que yo quiera, me lo voy a chingar en lo que yo quiera. Porque nada más estás chingue, chingue, chingue.
¿A quién le hablas? ¿Saludos cordiales a quién? A alguna jota que anda ahí moviendo el hocico, nada más a lo pendejo de mí. Yo me dedico a trabajar y a mí un foro de televisión no me impresiona. Ni mucho menos me siento la estrella porque a mí no me interesa. Yo por eso tengo mi propio programa de televisión. Platícame eso. Y no le pide nada a este foro. Sí. Nada más de adrede. Y es mío. Es mío. Sí. Culera. Ándale, tú, pinche vieja, tú, guanga, toda. No, es que mole, se la pasan. La gente, mi canal, desde un principio yo lo configuré para adultos. ¿Es para adultos? Siempre lo configuré. Y cuando YouTube en diciembre, todo diciembre, desde el 10 de diciembre, no, desde los últimos de noviembre, para la gente que no sepa, desde los últimos de noviembre, para toda la gente que tenemos canal, nos estuvo diciendo, tienes que hacer, configurar tu canal. Para porque adultos. Vienen las políticas de los de YouTube Kids. Sí. Entonces, yo empecé a configurarlo, lo configuramos. Y entonces empecé a hacer mi desmadre. ¿Sí? Y a hacer más desmadre y más desmadre. Y no era usual que en un programa de televisión se pusieran a fumar mota. Sí. O se pusieran a... Pero aquí hay varios, pero no les dan chance. O se pusieran a estar tomando y a estar desmadrando canciones, que es lo que hago yo. A mí me encanta desmadrar canciones de artistas. Me encanta, es algo que a mí se me da así. A mí me encantó la de Maricona de Barrio. Ah, Maricona de Barrio la canta Belén. La iba a cantar alguien de aquí de Monterrey, pero siempre no. Siempre no. Nomás de adrede. Oye, ¿no te sabes un pedacito de esa? ¿O cuál es la que más te gusta desmadrar? La de Tú y Yo en el Amor de Alexa. Acá estoy, ¿verdad? En esta. Estás en esta. Ay, es que aquí sí tienen focos prendidos cuando estás en una cámara. Allá no, Jorge. No, hombre. ¿Qué te hacen? Trabajaba en un canal de televisión local de Laredo. Y dejaban los camarógrafos las cámaras solas. Yo hacía brujerías. De hecho, aquí en mi canal de YouTube de Pamela Chu están varios videos y hacía brujerías y hacía rituales con Pamela Vidente. Ajá. Porque tengo más personajes. Y de hecho, aquí en YouTube hay más personajes míos, pero no les voy a decir porque ya ves que luego indagan y empiezan a quererse robar todas las ideas que uno tiene. Y... Mira, ahí está Pamela Vidente. Ándale, sí, esa es Pamela Vidente. Esos son los horoscopanoches. ¿En los qué? Los horoscopanoches de la semana. Es como es el dulce típico de Sonora, ¿no? Que trae piloncillo. Lo que pasa es que cualquier persona, como tú como conductor, sí. No puedes echar toda la carne en el asador. Tienes que esperarte a que algo funcione y luego metes otra cosa y metes otra. Y así es lo que yo estoy haciendo. Porque... Algo que tienes que decirle a las nuevas generaciones también es que tú editas, tú produces, tú haces... O sea, tú empezaste a hacer tus propios sketch. ¿Dónde te dio la idea de que también, oye, me voy a salir a la calle con la raza, con la gente? Y de ahí se hizo viral muchas cosas. O sea... Es que mira, lo que pasó fue esto, de que yo siempre estudié ciencias de la comunicación, expresión corporal. Yo te puedo quitar aquí de tu programa. Yo sé, pero yo tengo miedo. Expresión corporal, actitud ante medios. Y muchos, de hecho aquí en esta empresa hay muchos chavos que vienen de otras partes y ya se creen conductores y no es así. Nombres. No voy a decir nada. Tú dilo. No voy a decir no, porque ¿para qué quieres que me...? ¿Hay algunos que te han hecho mala cara de aquí de Multimedios? No, en Laredo una vez tuvimos un problema. A ver, cuéntamela. Se presentaron unas personas y cuando yo iba a salir al escenario, nada funcionaba. Ni el micrófono, ni las bocinas, ni el humo, ni nada. Y fui y le dije al DJ, le dije, ahí dijo tu puta madre, ven para acá, culero. Le dije, está bien que sí, que a mí me hagas lo que tú quieras. Le dije, pero los muchachos vienen con toda la ilusión de cantar, o sea, porque eran ballet. Eran dos ballet de dos grupos diferentes. Uno, los míos, y otro, los que venían con las personas de aquí. ¿Quién era? ¿No te acuerdas? Ay, no, ya no me acuerdo. ¿Empezaban con Cha? No eran ellos. ¿No? No eran ellos, eran otros huercos. Ok, todos pulidos. Y ahora sí me están hablando que quieren ir a mi programa, pues no. Diles. Nada más de adrede, para que se... De adrede, no. Y entonces no funcionaban las cámaras, no funcionaba nada. Y las luces, todo el humo, nada. Y yo aventé el micrófono. Te conté hace rato. Sí, de hecho, está en el video que vieron hace rato, van a ver más adelante. Entonces yo aventé el micrófono y la gente se quedó así. Es obvio que yo ya sabía que tenía que pagar el micrófono, es obvio. Y hay dinero, Pamela Chup traía, con queso. Yo siempre he trabajado. Fíjate que los estudios que yo tengo allá en Laredo son a base de mi esfuerzo y de mi trabajo de 4 años. Órale. No de YouTube. Porque la gente sabe bien que todos ellos, los que están aquí en el estudio, son millennials y saben bien que tengo muy poquito de ser youtuber. Yo no sé lo que eres. ¿Ya eres tiktokera? Sí, yo sé que ayer fui tendencia, nada más de adrede. Y soy yo, culera, no tú, envidiosa. Soy yo la que soy tendencia en Twitter, no tú.
Oye, estamos en Aspa y todos quieren saber a quién es esa persona, porque sé que le has mandado las indirectas. Esa persona fue... Son muchas. Que les caiga el saco. Y a la vez no es nadie, porque yo no tengo broncas con nadie. Pero cuando yo veo... ¿Cómo te diré? ¿Cómo es? Cuando mira, por ejemplo, hace días activamos la tienda de mi canal de YouTube. A ver. Y me puso a alguien que se miraban, que estaban bonitas, pero estaban muy simples las prendas. Estaban simples solo. Simples, sí. Entonces alguien lo empezó a atacar a esa persona. Yo como dueño del canal, a mí no me ofende que alguien diga que están simples. Es su opinión y hay que respetar. Y mucha gente de los fans, yo los invito a que no ataquen a nadie, por favor, porque yo no soy así, yo no soy una persona de envidias. Ni, yo me sé defender, a mí si me caga el palo a alguien, yo me defiendo. Claro. Pero también sé respetar la opinión de la demás gente. Tenemos que respetar los comentarios. Sí, digo, porque siempre va a haber críticas, va a haber comentarios negativos, pero bueno, que sea... Yo no me tomo al... ¿Cómo se llama? Muy a pecho. A pecho, ni tampoco estoy pegado de las redes sociales. Okay. Más cuando cuelgo los videos a YouTube, les doy corazoncitos y me pongo a ver todos los comentarios. En ese momento se termina la transmisión y ya. Termina, está acá quien para su casa. Es que yo pienso que así debe de ser y así, si tú que estás ahí en tu casa y tienes pensado abrirte tu canal y hacer esto, no te claves en lo que te digan porque nunca vas a acabar. Siempre va a haber gente que ningún pito le va a acomodar, ningún pito le va a acomodar. Ay, Diosito. Ay. Siempre va a ser así. Y mientras que tú te pongas a trabajar y hacer lo tuyo, tú hazlo. O sea, y si nada te gusta y nada vives amargada, ¿no? Amargada y eres hermana. Dile, y, tú sabes quién o eres una jota, o sea, ves y busca y encuentra, sal. Encuentra tu talento. Algún talento tienes que tener porque Dios no deja a nadie de la mano. O sea, aquí todas las personas, los camarógrafos, los de audio, los de iluminación, los que están allá en la cabina, todos tienen un don para hacer las cosas, por eso están aquí. Oye, o sea, nadie sobra. Algo que me quedé así con la duda es, cuando terminaste el show allá en Laredo y que se suben acá los que venían de Monterrey, que bien creídos. Ajalo, la gente, todo jaló, sí. Oye, luego te bajas y se querían tomar fotos contigo. Tú no cobras por las fotos. No, yo no, y los de aquí sí. ¿Qué? A ver, cobraron. Mijito, mira, yo me Cuéntamela. Pues todos cobran 100 pesos por tomarse una foto, todos, cuando van para allá para Laredo. ¿Siempre? ¿Quién? Dime nombres. Pues no te puedo decir nombres porque no quiero problemas, no me gustan los problemas, pero está ahí el video en YouTube. Y ellos empezaron a cobrar 100 pesos y la gente... Fue una persona que empezó a cobrar. Entonces, ¿fue la huevo? No sé, yo no voy a decir nombres. El hijo del ninja, pero no, ya está bien. No sé. Pero tú. No me importa. Tú sí te tomas fotos con todos y no andas cobrando, porque la gente va a verte a ti. No. Fíjate que a mí me gusta más lo que hicimos ahorita de ir al Mesón Estrella o ahí al Mercado Juárez o andar en las calles aquí en Monterrey. Claro. Y la gente es la que lo hace a uno. No se sientan las grandes vergas porque no lo son. Eso me lo dijo mi padre alguna vez. No lo son, es la verdad. Así es la verdad. Tienen que decírtelo las cosas, ¿no? No lo son, o sea, no lo son. Y no porque salgan aquí en un programa en multimedia ya son estrellas. Ubíquense, muchachos, porque no es así. Va a venir cualquier puñetona y les va a demostrar que no lo son nada. Ajá. Y está mal que lo diga, pero es la verdad. Sí. Porque yo no me creo nada ni me siento nada. Tengo 4 años trabajando y a veces llego sin voz. Me he quedado sin voz por estar haciendo los shows y cobrando una baba. ¿Pero y rato? De repente me doy cuenta... No, ahora sí ya subió el tomate, mira. ¡Eso! Ahora sí ya me puse bien... Hay que subir el tomate. Salsa. Entonces, de repente me entero de que va alguien de aquí cobrando los millones y aparte quieren cobrar por fotografías y yo soy la que me llevo la chinga de hacer el show y aparte usan mis micrófonos y mi DJ y mi música. No se me hace justo. Y yo dije delante de toda la gente, aquí fulana de tal va a tomarse fotografías con todos gratis. No va a cobrar. Ay, se le cayó el pelo. No, hombre, cállate. Se le cayó yo iba en la troca a rumbo a otro show. ¿Por qué, hijos de tu pinche madre, hiciste esto, culero? Dije, mira, bájate de ese avión, culera. Porque aquí estás en Obulario, no estás allá. Aguas. Y el día que yo vaya allá, dije, te voy a demostrar lo que es la sencillez y la humildad. ¡Sas, culebra! ¡Eso chingada madre! Así se hacen las otra cosas. Culera que no se quitó el pinche brasier como yo quería. Oye, ¿cuándo te das cuenta? Por ejemplo, yo creo que la gente que está al lado tuyo que dice, oye, comadre, ya la gente está hablando de ti en TikTok, están agarrando tus audios. ¿Cómo te das tú cuenta? ¿Estabas en el programa o te llegó alguna... empezaron a compartirte en WhatsApp? Los fans, sí.
Los fans, tengo varios, bueno, ya son chingo de grupos de fans que no son míos, que yo no sé de quiénes son y... ¿Quién los maneja? Ni quién los maneja ni nada, ellos son los que me dicen. Fueron que te dijeron, oye, ya estás pegando en TikTok y eso. ¿Tú ya estabas haciendo TikTok o nomás era... empezaste en Facebook, fíjate, ¿no? Que me voy a ir mamona. A ver, a ver. Pero la que no está en algona no puede ser mamona. Ok. O sea, que no soy mamona, pero ni modo. O sea, me voy a ir mamona, pero TikTok es... yo dije, si me pongo a hacer TikTok ahorita, o sea, se va a perder eso. La esencia. La esencia de eso, de lo que es el TikTok. Ajá. La gente está para hacer TikTok. Ok. No las estrellas, no las estrellados, ni los influencers, ni nada de ese rollo, porque se pierde. Y ellos, los millennials que están aquí, saben, ellos saben que tengo razón. Claro. Porque vas a estar explotando una red social que te está dando mucho, sin que tú lo hagas. Déjalos a ellos que hagan sus TikTok con tus audios. O sea, que agarren tus audios. De hecho, hay muchos, muchos TikTok que no son míos. Hay uno que tiene un puta madral. Se roban mis videos, ¿qué? Hacen lo que quieren con mi contenido. Y yo al principio batallé y hice chile con la cola, pero después dije, bueno, es publicidad, me vale madre. Ajá, es publicidad, no, sí. Bastante. Dije, nada más con que pongan mis redes sociales, o sea, y después no me hicieron caso y dije yo, pues, ¿cómo le hago? Y yo me lo tomo a todo a relax. Okay. Tú ya sabes, te pones bien loco, te tomas clonazapán, okay. O te pones bien relax, gasolina o cloro, todo lo que apendeje. Okay. Obviamente también... sarcasmo, para que no vas a estar chingando, pinche jota. Dile. No, es que cualquier cosa que digo empiezan a mamar. ¿Sí? Empiezan a mamar. No, que no. Y a la gente nunca la tienes contenta. Entonces, haz de cuenta que dije yo, bueno, es bien fácil, subo mis videos... Y les pongo nomás de adrede, o sea, de adrede, todas mis redes sociales abajo, todas, en todo el pinche video. Para que pueda, si lo suben, que salgan. Entonces ya hice eso. Ajá. Y una vez me hicieron llorar ahí en el estudio, de hecho ahí están mis videos en el... ¿Por qué tengo, te hicieron llorar? Tengo, ¿qué pasó? Porque la gente es bien mierda. Ajá. Alguna gente es bien mamona y abusiva. Ajá. Fue una señora a pedir ayuda para su hijo que tiene cáncer. Ajá. Entonces, empezamos a poner sus redes sociales y ellos empezaron. Los mismos fans míos empezaron a poner números de cuenta abajo en los comentarios. Entonces, Andrés me dijo, ¿sabes qué? Están poniendo otros números que no son los que está dando la señora. Ah, qué mal pedo. Y la señora me miraba con aquella cara de... No, hombre, o sea, ¿cómo, Pamela? Ya me van a... O sea, me están chingando el dinero. Le digo, espérame. Y era tanta su angustia porque era una madre que necesitaba dinero para hacerse una operación su hijo para salvarle su vida. ¿Y luego qué pasó ahí? Pues, o sea, a mí me dio chingo coraje. O ¿y sea, le dijiste...? No. O sea, al verla yo a ella, se me empezaron a salir las lágrimas y ya mejor cortamos la transmisión. Órale. Y cosas así, cosas que no me gustan, que a veces los fans no deben de ser, no deben de ser así. Entonces, decidí crear contenido para los miembros de mi canal. Okay. Porque a final de cuentas, tú como youtuber o ustedes como Millennium saben... que YouTube te exige eso. Sí, que tienes contenido. Que crear contenido porque ellos están pagando por ver primero, antes que nadie, las cosas. Claro. Entonces, en mi YouTube, fíjate que es bien curioso, en mi YouTube pasa algo que no ha pasado con nadie. Y es que la mala leche se filtró. Hay gente quienes, aunque no lo creas, están pagando por robarme mis videos. Los subo para los miembros. Y antes de 2 horas ya están en páginas de Facebook. Entonces, pues me tengo que estar dando la tarea de borrarlos, de bloquearlos a la verga todos. Te quitaron varios canales de Facebook, te llegaron todos a bloquear. Todas mis páginas. Tus páginas. Hasta la fecha me duele mucho que me hayan quitado Pamela Vidente. Pamela Vidente. Sí, y nunca me había dolido que me dieran de baja ningún canal de YouTube, sino que me dieron, ¿cómo se llama? Me dieron... ganas hasta de salir corriendo y decirles muchas cosas, porque en ese canal yo tenía bastantes videos, sí, videos, muchos videos, mucho contenido que no tengo en mi canal. Como 300 videos. ¿300 Sí, videos. Como 300 videos. ¿Y no has buscado recuperarlo con Facebook? ¿No te has, Tan ocupados por lo del COVID. Ándale. O sea, entonces, esto fue recientemente. Sí, entonces. Sí, fue cuando empezó todo este rollo. Pero vamos a poner algo que estés contenta. Por ejemplo... A mí me gusta mucho que la gente ama que salgas a la calle. ¿Has tenido algún problema alguna vez? Nunca. Yo te veo mucha seguridad. Ahorita, de hecho, andábamos en el centro de Monterrey y obviamente todo mundo te conoce. O sea, y vas a un mercado de todo tipo, porque podemos ir al lado Fresa y te conocen.
pero también la gente, pues acá la raza también te conoce. ¿Has tenido problemas en Laredo? ¿Nunca? No. ¿Cómo le haces para tener esa frialdad? Fíjate que en Laredo pasó algo muy raro. La gente hasta la fecha no entiende lo que es Pamela Chu. Ajá. A veces lo digo con tristeza y ahorita lo digo con alegría, porque ahora sí se la estoy dejando caer doblada y sin aceite y ya adentro se las estiro. Sí, ya no les va a salir barato el tomate allá. Quien me quiera tener en algún show le va a costar. Les va a costar dinerito. Sí, porque están acostumbrados a pagar bandas, están acostumbrados a pagar muchas cosas. Pero no ocupar un show. Pero no un show de 2,300 pesos. Ok. Entonces, como que te das cuenta... Obviamente yo sé, yo tengo mis clientes. Uh-huh. Por lo mismo no cambio mi número de teléfono. Okay. Porque yo tengo y mucha gente me dice, es que ya deberías de cambiarlo. No, ¿por qué? Pues si es de la única forma que puedes estar cerca de la gente. Okay. Y no te quita nada hablar con algún fan o de repente un día, fíjate que de repente un día a la semana me pongo y les hablo. ¿Qué les dices? De la nada les hablo por WhatsApp o por Instagram o por Twitter. A uno al azar les hablo, les hago una videollamada. ¿Y qué les comentas? Pues platico con ellos. O sea, para que sientan ese acercamiento con el personaje, ¿no? Sí, para que sepan que no soy mamona. Ándale. Como otras. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque la verdad hay muchas cosas que platicar, ¿eh? Y regresando, quiero que me diga Pamela Chu, que es única y original, ¿qué piensa de los comentarios que dice Omar Chaparro de ella hacia su persona? Regresando aquí en Buenas Noches, Don Fema, venga. La cosa se está poniendo caliente en Buenas Noches, Don Fema. Seguimos con nuestra invitada Pamela Chu. Regresamos. Ay, qué feo caso. Ay, ¿dónde estará este muchacho? Ay, hombre. Ay, qué rico. Mijo, ¿dónde andas a la verga? No, hombre, es que te chingué un club sándwich aquí en el Tres Letras, ¿o qué? Oye, amiga, vente, ¿cómo estás? A ver. Mira, ¿por qué corren? Es porque tienen el mal del tordo. ¿Sí sabes cuál es el mal del tordo? ¿Cuál es el mal del tordo? Cuando tienen las patas flacas y el culo gordo. Por eso, por eso le pasa eso a la gente. Ay, no, qué feo caso. Continuamos aquí en una de las avenidas. De las más famosas. De las más famosas aquí. Esto es lo bonito de Monterrey, mira. Ven, mijo, por favor, en serio, ven. Ven, mijo. En serio que no son así. Lo que pasa es que como son las cámaras de multimedios, no los quieren. No los quieren. Ay, no, discúlpeme la cámara. Venga, venga. Ay, mijo, no es cierto, espérate. No importa que me lleves, mijo, discúlpame, mijo. Dame tronco, no seas así. Soy yo, Gloria Trevi, mira. Zapatos viejos. Güey, quítame la compadre. No, espérate, a espadazos no hay embarazos. ¿Hay reacción? ¿Hay reacción? Sí, hay reacción. Sí, sí, nada. Sí, hay reacción. Te voy a decir una cosa. Desde que yo te vi, nunca había visto un muchacho así que tan guapo como tú. ¿Estás casado? Sí, tengo dos hijos. ¿Y por qué andas de cogelón si ni cuerpo tienes? Pinche sí, pitío. Sí, sí, hace huerco. ¿Cómo? Sí, hace huerco. Te puede hacer una panza hasta el chico. Hasta el pito. No me caigo. Si sí, por gorda me caigo, por unos tacos me levanto, puñetón. ¿No te gustan gorditos, va? Pues algunos. No, no, algunos. Yo decía que el chofer. Espérate, mole. No, 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 así. Pamela, Pamela. ¿Es en serio, mole, que andemos aquí en el mesón estrella? Que veas, una vez más, acá están las cámaras, puñetón. Perdón, perdón. ¿Dónde tú? Nos vamos a ir derecho, sí. Tú dime tú. ¿Qué, culero? Ay, no es cierto. Tal parece que quiere llover y andamos aquí con la mole en el mesón estrella. ¿Qué? Y aunque la gente diga lo que usted quiera, ya te empezaron a cagar. Ya te empezaron a cagar. ¿Qué la gente quiere? Oiga, ¿lo podemos entrevistar? Miau. No quiere. Mira, no, sí, sí hay gente, mamus. ¿Cómo te llamas? Yo, Fernando. ¿No quieres la mitad del plátano? Ay, sobres. Maurote. Ay, amigo, ¿cómo te llamas? Volteate, eres hermana, ¿verdad que sí? Eres hermana. ¿Cómo te llamas? Roberto. Ay, sí, eres hermano. Si eres, déjala, déjala. No, que te valga madre. ¿Qué pasó? Ay, no es cierto. Vete. Ay, mijo, no es cierto, mijo, por favor. No, ay, te bueno, corrió. Y el mamón. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, desde hace mucho tiempo no veo un chavo así tan guapo como tú. No, espérate, soy mujer. ¿Serías tú capaz de darme tronco? No, nada, ¿cómo crees? No. Ay, sí, yo te digo. No, me respeto. No quiero que me respetes más que pura verga. Oye, ¿qué le quiere decir a Pamela Chu aquí en Monterrey? Ay, bueno, felicidades y que esperamos que todos los regios le den un buen recibimiento. Ya se le dan una buena acogida. No, ya me no. Recibieron. ¡Eso, mamona! Ay, gracias, muchachos. En verdad, gracias. Mira. ¿Nos podemos subir a cantar? Véngase. Vamos a cantar. Les voy a cantar una canción que está bien mamalona y se llama Otra historia de amor. Hoy se ha vuelto a escribir
con las lágrimas de un engaño. ¡Bacan! ¡Bacan a la chingada! ¡Bacan! ¡Ay, oiga, báquenos! ¡Ay, no es cierto! ¡Bacan! ¡Bajen los calzones! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, se pasó de verga! Este güey. Vamos. Ay, no es cierto. Ay. ¿Aquí dónde andamos? Estamos aquí en Juárez, ¿verdad? Ya terminando Juárez, vamos acá para el centro. Oye, por todos lados te conocen a ti, hombre. Ay, pues es que, mijo, yo aquí siempre he venido a pirujear. Me conocen por andar de piruja. El señor se la conoce. Espérate, no, espérame. Ese no tiene vida. Creo que ya me está afectando la cuarentena. Sí. Y tu mero mole. Ah, tronco, mijo. Es que era en serio, estás bien bonito. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias. Ramón. ¿De dónde eres? De aquí de Monterrey. No. Hombre que veo, verga que babeo. Oye, si un perro se robó una dona. Vale. No, calma. Tú entretelas y sí. Yo me la robo. ¿Cómo está, señora? ¿Usted es la que vende las donas? Sí. ¿Cómo le va? A 7. A 7. Ah, ok. Hija de su madre. Espérense, porque me robó una dona. Ay, agarren un cachito cada quien. Agarren un cachito. Agarran. ¿No hay gordo? No, tú agarra porque no me la voy a acabar. Oye, sí, trae hambre. Ay, ¿ya le dieron de comer o no? Ya. No, hombre, sí trae hambre. Pamela Chu, ya te acabas la tostada de la señora. No soy señora. ¿Qué eres, señorita? Señorita. Porque quiere. Oye, pues ya despedimos. Tuvimos bastante rol contigo, con Pamela Chu, para que se dé cuenta toda esta gente aquí en el centro de Monterrey. Y bueno, que sigan viendo Buenas Noches, Don Femando, en la entrevista exclusiva con Pamela Chu. Bueno, pues muchas gracias, mole. Vámonos al estudio. Vámonos. Momento de jugar a nuestra divertida dinámica, el confesionario, con nuestra invitada de la noche, Pamela Chu. ¡Adelante, mole! Sí, hija mía, Pamela Chu, ¿cómo estás? Ay, mal sentada, espérame tantito. De ladito. ¿Está en el pastel o está en la otra cosa? Ay, padre. ¿Qué pasó, Pamela Chu? ¿Por qué te escucho como que andas agüitada? ¿Qué pasó? No, hombre, no ando agüitada, ando caliente, padre. ¿Qué pasó? Ay, hombre, es que me da bastante vergüenza aquí con usted, padrecito. Cuénteme todo. A ver, este es el confesionario de aquí de Buenas Noches, Don Femando. Nadie nos ve, hombre. Lo que pasa es que conocí a un muchacho guapísimo, tan simpático. Lo conocí en el Laguito. ¿En el Laguito? Sí, allá en Nuevo Laredo. ¿Y luego qué le gustó de ese muchacho? No me gustó nada al principio. ¿Su mollera? ¿Le gustó no, la No, pero mujer? Después me gustó todo. ¿Qué quieres que hice? ¿Qué hizo? Lo puse bien pedo. No me debo de reír, soy el que escucha las confesiones. ¿Lo puso usted a ebrio y luego? La mera verdad, no le hice caso, todo me valía madre. Todo lo que me estaba diciendo ese día nunca me importó. Yo solamente pensaba en darle unos chupirules. ¿Cómo que unos chupirules, Pamela Chu? Traía unos, era diciembre. Ah. Y le iba a dar unos chupirules, son como unos así como... Ah, unos dulces. Unos dulces. Sí, puñetón. Ay, no me digas puñetón a mí. Pues, oiga. Oiga, ¿y luego qué pasó? ¿Le dio los chupirules y qué? Es que él me dijo, Pamela, ven. Ajá. Acércate a mí. ¿Y luego? Y yo le dije, no, por favor, George. Ah, ¿se llama George? Sí. ¿George, el de los meseritos? No, hombre, a ese puñetón no. ¿Y luego qué pasó? Estamos hablando de gente importante. Ah, perdón. ¿Y luego? Le dije, no, George, yo no te me puedo acercar. Me dijo, ven, yo sé que tú, yo sé que tú quieres. ¿Y qué quieres qué? Pues me dijo, necesito que en la habitación 6 casi pasó todo, pero no pasó nada, porque había cámaras. ¿Había cámaras? Sí, ese día el muchacho me dijo que sí me quiere dar tronco. Pero yo, por serle fiel a un sentimiento, no lo quise hacer. Yo soy piruja. ¿Usted es pirujía? Y no hay ninguna mujer aquí en todo Multimedios que sea más piruja que yo. Y aparte, ¿qué cree, padre? ¿Qué? Es la verdad. Pues se puede nadar un tiro. No creo. Antes de irnos. Mande. Le quiero decir una cosa. Ay, déjame, te cuento otra cosa. A ver, cuéntame. Andaba allá en el Carandi, ya sabes dónde. Ajá. Hijito. ¿Y a quién vio? A ese huerquillo yo lo miré allá. ¿En el baño? No sé dónde. Ah, ¿en el otro canal? Sí, en el otro canal, puñetón. ¿Y qué le dijo la...? Pues anda de infiltrada aquí, ya ves cómo hay muchos infiltrados aquí. ¡Es infiltrado! Ahorita vemos quién es. Le voy a encargar que se aviente 2 cervezas y que escuche una canción. No, yo cervezas no. ¿Usted qué toma? Una Caribe Cooler. Ay, Caribe Cooler, bueno. Puede ir en paz, hija mía. Está curada.
Ok, gracias, padre. Muchas gracias. Mucho. Esto Muchas fue gracias. El confesionario de Buenas Noches, Don Femat y Pamela Chup. Gracias a la mole, Pamela Chup en estos momentos ha sido purificada. Cada. Regresamos a Buenas Noches, Don Femat. Recuerda suscribirte al canal de YouTube Multimedios. Buenas noches, Don Femat, con Pamela Chup. Y bueno, hemos estado haciendo muchas cosas. Salimos a la calle, estuvimos aquí también haciendo el confesionario, pero me quedo impresionado, la verdad, Pamela Chup, cómo la gente te quiere. Ahorita estábamos en el centro de la ciudad de Monterrey y tú lo has platicado mucho en tus videos, que te critican a lo mejor que a veces que andas en la calle trabajando, pero pones del ejemplo que hay mucha gente que tiene que trabajar porque si no, no come. Y tú siempre como que estás defendiendo al fregado, ¿no? Al necesitado, ¿no? Es que mira, mole, muchas veces la gente piensa, las autoridades más bien, ellos piensan que la gente está en la calle por gusto. Ajá. Y no es así, señores. Hay mucha gente, por ejemplo, los que estacionan los carros, la gente que trabaja en los mercados, toda esa mercancía se echa a perder. Ajá. Y de esos mercados vivimos mucha gente de todo el estado de Tamaulipas, de muchos estados, porque de aquí de Monterrey surten todas las fruterías y muchas partes. Carne. Sí, pero no nada más es la gente del mercado, sino a su alrededor del Mesón Estrella y del Mercado Juárez trabaja mucha gente que vive al día. Entonces, en mi opinión personal, mole. Claro. Si ustedes van y les dan unos 5,000 pesos y les dicen, ten 5,000 pesos, vete para tu casa a rascarte las pelotas y vienes el otro martes y te vamos a dar otros 5,000 pesos. Cualquiera, a nadie van a ver en la calle. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que, al contrario, de que las cosas bajen, el kilo de huevo está en 60 pesos. Uh-huh. Lo vimos ahorita. Ahorita el plátano, A la gente le está cayendo la luz bien cara. Ajá. Uh-huh. ¿La dona en cuánto está? ¿Te enfermas o pasa algo? La dona, pues, me la robé. ¿Dónde la dona? Ahí te la están cuidando. ¿Dónde está? ¿Sí la guardaron? ¿Dónde está la dona? Ya se la chingaron. ¿Dónde está la dona, puñetón? Ahí está en la troca. Oye, luego que también el plátano que te regalaron. El plátano que me regalaron, sí. Entonces la gente va y se esfuerza y está ahí para ganarse un 5 porque viven al día. Y mucha gente que sí está confinada en sus casas, que sí está guardando la cuarentena, pues felicidades, mijo, por ti. Pero no todos vivimos esa situación. Qué bueno por ti que estás ahí adentro guardándote en tu casa. Que traes lana. Que traes lana, que no tienes nada de qué mortificarte. Qué bueno, pero hay mucha gente que no puede estar en su casa y tiene que trabajar para vivir y viven al día a día. Oye. Entonces, en vez de estar moviendo el hocico, cállate. Y ve y sal y cómprales y dales a la gente que necesita. Desde hace mucho tiempo yo vengo, mole, diciendo en mi canal que traigo una campaña que se llama Dar por Dar. Ok. Nadie me ha hecho caso. Aquí están contadas las personas, así que... ¿Qué hay que hacer? Yo, no hay nada que hacer más que... Si ves a alguien que lo necesita, por ejemplo, tú aquí afuera del estacionamiento de Multimedios, okay, darle al señor que está allá afuera unos 20 pesos. Sí. Si ves a alguien que está ahí, que necesita de tus vecinos, porque no toda la gente tiene la forma de vivir bien. Y mucha gente se cree en los fresas y y son fresas echadas a perder. Porque si realmente fueras fresa y si realmente tuvieras lana, en vez de andar criticando y estar moviendo el hocico en las redes sociales o estar ahí poniendo... te pusieras a estar ayudando a la gente que está a tu alrededor. Ni siquiera les pido que ayuden a la gente de mi canal, sino a la gente que está a su alrededor. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque si ellos se confinan en su casa, vamos a poder detener este virus. Es cierto. Yo ando en la calle, pero tomo mis precauciones. Traes tu la tapaboca. Gente no piensa. A veces traigo tos, a veces traigo gripa, a veces traigo calentura. No te pero creas. Con los vatos. No. Ando bien mala de mi garganta desde hace mucho tiempo, pero por lo mismo, por el exceso de trabajo. Sí, que gracias tienes trabajo. O sea, bastante trabajo. Por ejemplo, si tú te pones aquí a estar conduciendo 40 programas para tenerlos de colchón... No, vales madre. No vas a poder. Pero te quiero decir algo, y quiero que en este programa felicitar a Pamela Chup, porque, comadre, en este momento ya llegaste al 1,000,000... Ay, no es cierto. ...de suscriptores en YouTube. ¡Un aplauso! Comadre, acaba de llegar a 1,000,000 de suscriptores. Yo creo que ya cuando vean este programa, a lo mejor ya está arriba del 1,000,000.
pero ya llegaste a 1,000,000 de personas que están suscritas a su canal. ¿Qué les quieres decir a todos ellos? Pues a ustedes lo único que puedo decir puñetones, es, todos. Mis queridos suscriptores de mi canal, que gracias por estar aquí, gracias por entender que esto es a base de esfuerzo y de trabajo. Yo nunca he comprado suscriptores porque soy una persona humilde y no me avergüenza que lo sepa la gente porque es la verdad. Claro. He trabajado mucho para tener lo que yo tengo y la gente que me conoce sabe y no necesito andarle diciendo ni aclarando a nadie. Yo soy mi propio manager, yo no tengo manager. La gente que quiera algo conmigo es en Pamela Chup, contacto@gilmay. En redes sociales también, ¿verdad? Sí, sí, es mi correo y ahí se ponen en contacto conmigo porque hay gente que es bien mala leche. A veces les das la mano y crees que son los mismos fans. A veces se hacen pasar por cosas malas. Uh-huh. Pero mira, las cosas malas se tapan con cosas buenas. Ahorita ya somos 1,000,000 y a mí lo único que me queda es darle las gracias a toda la gente, a todos ustedes que están aquí, porque a lo mejor no todos, pero alguno de ellos está suscrito a mi canal. Y si tú estás suscrito a mi canal, gracias, porque esto es parte de... Tú eres parte de todo esto. Y como dije cuando recibí la placa, que a mí me habían dicho que no la iba a recibir, ¿y si, por mi contenido, las reglas cambiaron. Pero... ¿Sí? Pues si ahora, es que, ¿ahora tú estás arriba? No, las reglas cambiaron en YouTube. Ah, perdón. Lo que pasa, Mole, es de que en YouTube estaban acostumbrados a estar viendo puras mamadas. Es cierto. Las hermanas subían fotos de pintándose y ya se hacían, uy, un putazo, o de comida, o esto y lo otro. Uh-huh. Entonces, llego yo con todo mi desmadre. Está mal que yo lo diga, pero es mi esencia. Ajá. Yo así soy. Así eres y por eso la gente y no lo voy a cambiar. Y a veces me dicen, es que debes de bajarle poquito. Yo no le voy a bajar, al contrario, le subo. Okay. O sea, a mí no me digas qué hacer porque yo sé lo que yo vengo haciendo desde hace 4 años. Uh-huh. Y si a la gente le gusta, y ahorita ya somos una comunidad de 1,000,000, es porque yo les voy a seguir dando contenido. Y por eso decidí venirme aquí a Monterrey a grabar Maricona de Barrio. Ok. Y va a ser una serie que va a romper esquemas porque es una historia de alguien, de una hermana que en algún momento, no lo quería decir, pero lo voy a decir aquí. Dígalo, dígalo. En tu programa. En algún mala fama... Exclusiva, ¿eh? Esto es exclusiva. En un mala fama hubo una persona que me habló que se estaba muriendo de cáncer. Ok. Ahí está el video. Y me habló y me dijo que yo le hacía sus quimioterapias y todo su dolor más mejor. Tus videos me cambiaron mi vida. Pero tus videos me emocionan, me hacen sentir alegre. Ya no puedo, hermano. Pero con tu sufrimiento, con eso me haces tan feliz. Gracias, hermana. Pues yo creo que estas tipo de llamadas son... Después yo me puse en contacto con él y él me contó toda su historia. Y es la historia de quien sea quien eres, porque no sé quién es. No me quiso dar su nombre. Le decía que él veía tus cosas y sentía mejor. Sí. Qué padre. Y que él se iba a morir. ¿Vea qué sí dijo Andrés? Que se iba a morir, que ya le quedaba muy poco tiempo. Uh-huh. Y que gracias a lo que es el contenido de mi canal, él estaba feliz. Y que me deseaba lo mejor. ¿Lo conociste? No, le hablé por teléfono y me contó toda una historia tremenda desde que era un niño y que lo violaban los amigos de su papá. Órale. Está muy fuerte la historia. Obviamente yo la voy a hacer con mi toque de comedia, uh-huh. Pero la historia de Maricona de Barrio es la de ese muchacho. Es de una hermana que sufrió mucho y murió sola. Okay. En Estados Unidos. ¿Y vienes a Monterrey a grabar la serie aquí? ¿O es como un tipo documental o serie o qué es, película? Son series con un presupuesto de 3 pesos. Ok. Para que no vayan a estar chingando después. Tú sabes quién, ¿eh? Para que no vayan a estar mamando. Porque ningún pito les embonó nunca, culeras. Ok. Lo voy a hacer como yo pueda, Mole. Ajá. No con cámaras mamalonas ni con grandes iluminaciones. Ajá. Con micrófonos más buenos que estos, sí. Ok. Sí, porque me costaron una la nota, casi 100,000 pesos. En Laredo. Sí. Ajá. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Pues gracias a toda la gente que me ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo, a la gente de Nuevo Laredo. Los chavos, no, fíjate que los chavos sí fueron mierdas conmigo. ¿Sí te tiraron? No. Hay un video que hice de Halloween y me aventaban la espuma, me echaron a perder mi cámara. En ese entonces había comprado la otra, esa es la 7, ¿verdad? Ok. Había comprado la 6D. No, 6D. 6D. Cuando son dos números, esas son como para los youtubers. Ok. Cuando es un número y el D...
Es de chingón. Es para los profesionales que saben enfocar y todo ese rollo. ¿Y te la chingaron? Me la chingaron, sí, junto. Y a mí también un saco bien mamalón. Ese video se portaron bien mal, sí, se portaron aquí este noche, es putinoche de Halloween en Nuevo Laredo, ahí está, para que el productor se ponga a trabajar. Órale, para que el productor. Y bueno, entonces, ¿cuándo empiezas a grabar ya lo que es esto de... ¿Mala Fama? Mala Fama ya sé que graba los martes, ¿no? Los miércoles. Ya los voy a grabar los días que se me hinchen los huevos. Ok. Porque... Así deberíamos de jalar todos, así deberíamos de jalar. Sí, los voy a grabar porque luego se ponen, los mismos que van ahí a mi programa, se ponen a hacer directos después de que yo lo hago. Y la gente piensa que siguen conmigo y no es cierto, yo no trabajo ya con nadie. Ok. Yo trabajo por mi cuenta. Cuando alguien va al estudio, van de invitados y punto, y se acabó. Okay. Ni el Güero ni Columba forman parte de mi staff ni nada. Mira, el productor me hizo grabar y sí es productor de veras. Ok. Porque ustedes se pueden dar cuenta que no cualquiera te maneja audio y tres cámaras a la vez, una sola persona. Hombre, aquí varios y con el mismo sueldo. A Kevin trae cuatro cámaras. Pero tú ya empiezas a grabar próximamente. Ya tengo grabado el primer capítulo. El primero. ¿Y cuándo se los voy a poner a... Ay, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cucaracho o qué? Ay, no sé, algo... ¿Aquí tienen segundos pisos? Sí, sí, hay segundos pisos. Ay, no, perdón. Sí, hay gente que pasa es por que allá. Es como ahí la escalera donde me bajé tiene un tope. Sí, no, aquí sí. Allá no hay tope. Ahí hay topa con Kevin. Ok. Pero entonces ya grabaste el primero. El primer capítulo se grabó tres veces. Órale. Me pusieron una putiza y una arrastrada aquí en una colonia que se llama... Ay, ¿cómo se llama donde grabamos? La Indepe. Es ¿La Campana? Donde está en la estación de los camiones. ¿Cómo se llama allá atrás de los...? Colón, por Colón. Miguel Nieto. Ay, no sé ¿Y dónde. Qué te hicieron ahí? No, pues ahí ya tengo hermanas que me conocen aquí, que son fans, y yo los invito a grabar. ¿Cómo podemos improvisar una escena como la de ahorita? Se improvisa. Yo sé el guión, yo lo hago y ya nada más lo improvisamos. Órale. Y no se batalla mucho. Y ya va a salir en tu canal de YouTube arriba de 1,000,000, ¿eh? Aquí cumplió el millón, ¿eh? Entonces, que estén al pendiente de eso. Pero ¿no? yo pienso que son números. Eso se aviona a la gente. Se malviaja. Se agradece y se siente bonito, porque quien diga que no es un mentiroso. Pero esos, los números, son para que uno crezca como persona. Okay. No te hagas arrogante, no te hagas mamón ni culero con la gente. Al contrario, yo qué más quisiera responderle a toda la gente los mensajes, pero no se puede. Claro. Qué más quisiera hacerle shows a todo mundo, pero tampoco se puede ahorita por cómo está la situación. Y pero como quiera, digo, estás ayudando. A mí me decías que la gente de tu staff son amigos tuyos, de unos de tu colonia. Sí. Vénganse, o sea, das y chamba. Y se les paga. Sí, claro, se les paga. Chamba. ¿Cómo se llama el monaguillo que siempre pendejeas? Al Güero. ¿Al Güero? Al Güero, sí. Pero él me comentaste que es de tu colonia. Sí, él vive enseguida en mi casa. O sea, no podía venir porque tenía jale, pero si no te lo traías. Sí, trabaja, sí. Pero los camarógrafos son amigos tuyos también. Sí. ¿Eso? Es mi cuñado, se llama Andrés. ¿Quién es tu cuñado? Y es mi manager, y mi hermana. Son los que se encargan de las redes sociales, de estar contestando los correos, los shows. Bueno, pues con él hablaste. Con él hablé. Oye, y también yo he visto que también está haciendo cosas de música. ¿Sacaste la rola la de Puñetón o no? La de Puñetón y Maricona de Barrio. Ajá. Fíjate que Maricona de Barrio está bien padre y en Facebook no la puedes poner porque te la quitan. ¿Por qué? Decir maricona o jotas es ofensivo. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces ya se toma eso como algo ofensivo. Ah, claro. Y automáticamente... Mira, ay, no, báilale conmigo. Vente. ¿Cómo se baila? Ay, no, me dieron las patas, no manches. Ay, no, ya la quitaron. Dale. Ay, no, qué feo caso. Otra vez, espérate, no me dejes. Vale, verga. Ay, no, qué feo caso. Puñetón. Esa es dedicada para ti, ya sabes quién eres. Puñetón. Yo pedí permiso. Ay, pelona, mendiga, horrible, guanga, jota. Todas ellas, ¿eh? Oye, la verdad, me encanta tu actitud. Me encanta cómo eres con la gente. Yo ahorita me quedé sorprendido que fuimos al centro y la gente se te acercaba. Gente de todos. Gente que vendía fruta, de los camiones, de los taxistas. La gente te quiere. Y qué bueno que viniste, porque yo sé que no querías venir, pero que viniste conmigo, que este es tu programa y te va a ir mucho mejor. Ya llegaste al millón y el cielo es el límite, ¿eh? ¿Qué le quieres decir a todo tu público? Que, pues bueno, yo creo que va a estar al pendiente de todo lo que sigas haciendo y lo que hiciste aquí en Buenas Noches, Don Femat. ¿Qué les quieres decir? Pues nada más agradecerle a la gente, porque uno se debe a la gente. Y
nunca, nunca debes de... acá estamos, acá. Nunca debes de... Ay, pues, ¿dónde, puñetones? Acá, acá, acá. Pinche camarógrafo. Dile, dile, acá estoy, acá estoy. Acá estoy, puñetón. No, y de adrede acá, de adrede. Allá, no, allá. No, no, de adrede aquí. Dice que ya de no, no, de adrede no, no, aquí. No, 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 no. De adrede aquí. De adrede aquí, nada más de adrede. Okay. Ay, no, esta me cae bien gordo la grúa. Ay, el de la grúa, agaste para allá. No. Ay, no, no, es que en acá serio. Estoy, acá no, estoy. No, no, va a ser acá. Tú, ahora, tú no, habla con nosotros acá. Sí, a ver. Okay. Ahí está. Ahí está. No, y nos están dando... No, y de adrede me voy a hacer así. Bueno, yo pienso que la gente debe ser agradecida. Ok. Como tú con la gente, sí. Con los muchachos que te ayudan aquí, todos deben de formar un equipo. Son mis y amigos. Cuando alguien... No, no todos. No, no todos. No todos. No todos. Hay unos que son... No todos. No todos cuando son compatibles. Hacen un programa de televisión o se juntan dos personas para hacer un canal de YouTube, uh-huh. Nunca va a funcionar. No. Nunca. Jamás en la vida. Tiene que ser individual. Tiene que ser individual, para empezar. Y luego, lo siguiente... Si tú que estás ahí me estás escuchando, debes de ser perseverante. A veces las cosas no llegan a tiempo como tú quieras, pero si tú le sigues luchando y le sigues dando, van a llegar las cosas poco a poco. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son perfectos. Sí. Y sí. Dios no cumple caprichos de nadie. Y a veces es bien divertido saber que quien te desea lo peor tiene que soportar que te suceda lo mejor. Así de fácil. Díselo a esa persona que siempre te está chingando, dile. Que es que esté... no es nadie. Pero bueno, así en general. No es nadie, no es nadie. Porque pues todo... para ti, Jota malparida, roñosa, asquerosa, que wow. Siempre te has dedicado a estar echando en mi canal. Mírame, aquí estoy con la mole y voy a estar en muchas partes de la ciudad. Cuando se pueda y cuando podamos abrazarnos, vamos a volver a hacerlo. Ok. Y no duden que yo voy a estar ahí en su ciudad en algún momento. Van a estar por toda la República ahorita que ya se vaya terminando lo del COVID y te quiero agradecer... bastante, Pamela Chu, porque eres grande. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, Pamela Chu. Que bastante gente muchas vino gracias. A verla. Nunca vienen y ahora sí vinieron a saludar, ¿eh? Esto fue, te esperamos cuando quieras aquí en Monterrey. Tienes un amigo aquí en la producción de Buenas Noches, Don Femán. Y recordándole a la gente que la próxima semana tendríamos a Jürgen Damm, exjugador de los Tigres, que va a estar aquí. Vamos a estar bailando el pollo loco y la de la paloma. Pero bueno, muchas gracias a Pamela Chu. Hombre, gracias a todos ustedes y gracias a toda la gente que nos hizo el favor de ver este programa. Les agradezco mucho y muchas gracias y los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Cuídense mucho. Esto fue Buenas Noches. ¿Dónde va? ¡Venga! ¡Luego! Así terminamos un programa más de...